Bienvenidos, qué bueno que estemos aquí ya listos en acción, en grabación y listos para compartir aquí, galería. Listo, perfecto. Muy buenos días a todos, buenas tardes en algunos países y muy buenas noches a las personas que se están conectando desde otros lugares del planeta. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Va a ser muy sencillo, muy rápido, muy didáctico. Es nuestra introducción al plan de marketing. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema educativo donde aprendemos de inversiones, todas las herramientas de inversiones, pero también tenemos un plan muy bueno en tanto al crecimiento en las redes sociales, en tanto al crecimiento como marketing y sobre todo como líder y empresario. Y si yo quiero ser futbolista, entreno fútbol. Si yo quiero ser ingeniero, estudio una ingeniería. Y si quiero ser empresario digital, pues debo capacitarme para ser un empresario digital. Así que es muy importante que tomes nota. Vamos a hacer unos acuerdos bien sencillos. La capacitación que tenemos hoy para ti es muy práctica, muy rápida, para que vaya directo a la práctica. Voy a compartir un momento aquí mi pizarra. Ustedes me comentan y me confirman si ya la están viendo, si son tan amables, si ya se ve. Me pueden confirmar si ya se ve ahí en el chat. Ok. Gracias, 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 gracias. Gracias por su participación. Por aquí vemos la participación. ¿Se ve? Ok, sí, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve 777. Listo. Bueno, póngale cuidado. Esto lo aprendí y cuando lo aprendí, lo entendí, todo creció más rápido. Aquí voy a hacer una pequeña introducción de 2 minutos como empresario digital. Las personas más ricas del mundo crean redes. Las personas más exitosas del mundo crean redes. Redes de comunicación, redes sociales, red de transporte, red de alumbrado, red de comida. Todo es una red, una intercomunicación, la red hotelera. Si tú buscas las personas más exitosas de tu ciudad, tienen una red, tienen un almacén o almacenes en cadena en diferentes ciudades o supermercados en tu ciudad, diferentes puntos. En fin, todas las personas de éxito crean redes. Y si ya sabemos que el éxito es crear redes, pues vamos a crear redes. La mejor forma de crear redes en la actualidad es teniendo una franquicia, ¿cierto? Una franquicia. Y esa franquicia ojalá sea digital. Si tú creas una franquicia digital o compras una franquicia digital, esa franquicia digital te va a llevar a tener muy buenos resultados. Esa franquicia debe tener en sí, voy a dibujarla por aquí, que esta es tu franquicia, que está en internet. ¿Por qué es buena una franquicia digital? Porque es más rápida, porque es más económica, porque tú puedes desarrollarla en cualquier parte del mundo y lo vamos a ver ahora en nuestro documento que preparamos para ti. Bien, entonces, ahora lo segundo que tú tienes que ver es que esa franquicia va a ayudarte a administrar tu negocio, administrar tu negocio. Eso es lo que hace Bee. Ya tiene una administración. Segundo, esa franquicia debe tener un servicio, ¿cierto? O conocido también como un producto. ¿Cuál es ese servicio? Educación. ¿Cuáles son esos productos? Aplicaciones que nos envían señales, sesiones de trading, todo lo que es el tema de turismo, todo lo que viene con el manejo de redes sociales, ahora lo que viene con comunicaciones. En fin, en la compañía tenemos una gama, una diversidad de aplicaciones para hacer negocios en las diferentes áreas que nos guste. Bien, entonces se va cumpliendo la franquicia. Haz de cuenta como McDonald's cuando enseñó el producto que era hamburguesas y tenía obviamente que tener una administración. Esa franquicia debe tener un plan de pagos, es decir, ganancias. ¿Cómo tú vas a ganar? Voy a seguir con el ejemplo de McDonald's. Es decir, que si tú vendes 1.000 hamburguesas en un punto y tienes 10 puntos y en los 10 puntos vendes un promedio de 1.000 hamburguesas al mes, ¿cuánto dinero estás ganando, cierto? Pero ¿qué pasa si no abres los puntos o si unos los abres y otros no los abres o si en unos cambias el sistema? Pues de pronto la ganancia no va a ser la misma, pero tú tienes una proyección de cuánto vas a ganar. Lo mismo. En esa franquicia requieres tener un equipo de personas. Cuando es una franquicia tradicional, lo llaman colaboradores, talento humano o algunos los llaman empleos y empleadores, ¿cierto? En nosotros se llama un equipo de trabajo con socios, socios. O sea, vamos a construir un equipo con socios. Por eso tú no tienes que rogarle a nadie. Yo sé que tú llevas un día, una semana, un mes o un año.
pero no tienes que rogarle a nadie. Es un plan bien interesante. Ahora, siempre las personas de éxito que crean redes porque cada servicio, cada producto y cada uso genera un porcentaje. Secretos de la mente millonaria enseña, la gente pobre trabaja por un sueldo, la gente rica trabaja por porcentajes y comisiones, comisiones, aprender a trabajar por comisiones. ¿Por qué? Porque entre más comisiones logres, pues va a ser mucho mejor. Y si son en red, excelente. Listo. Entonces, ya tenemos algo muy importante en este momento. Debes apoyarte de la tecnología. Bien, esa franquicia hoy la tenemos y se llama Bee. Y tú ya la pagaste, ya la compraste, ya la tienes en tu celular, ya la tienes en tu plataforma. Bueno, hasta ahí vamos claros. Me pueden confirmar si vamos claros, si me están escuchando súper bien. Son tan amables. Si me escuchan, si está viendo bien. Ya vamos a pasar las diapositivas, que va a ser muy rápido ese aspecto. Sí, clarísimo, listo. Póngale cuidado. Aquí va lo interesante. ¿Cómo yo construyo una red? ¿Cómo construyo este trabajo en el marketing? Muy sencillo. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué hizo Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg dijo: tengo una idea y esa idea la voy a llamar Facebook. Antes tuvo otro nombre, pero comercialmente hoy lo conocemos como Facebook, para no demorarnos. Y dijo, esta red social o esta red social va a ser para personas de la universidad. Y llegó alguien visionario y dijo, no, esto no es para la universidad, esto es una franquicia que se puede expandir por todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el famoso voz a voz y vamos a empezar a contarle a muchas personas que usen Facebook. Y empezaron a contar y a contar y a contar. Y ahora Facebook está posicionado en muchos lugares. Y ahora Facebook gana millones de dólares. Está entre las 10 empresas que más facturan dinero en el mundo. Así construyó su red con su aplicación el señor Mark Zuckerberg y es o fue en su momento, porque ya pasaron los años, el hombre más joven y más rico de la historia de la humanidad. Bien, ¿qué hizo? Creó redes con una franquicia digital llamada Facebook que tenía una administración, tenía un producto, un plan de pagos, unas ganancias, un equipo de trabajo, unió socios, ganaba por comisiones usando la tecnología. Y podría hablarle lo mismo de Netflix, de Airbnb, bueno, de una cantidad de aplicaciones y de negocios. Así que hoy, ahora, Facebook tuvo que invertir millones de dólares para crecer tanto. Tú invertiste 800 mil o 1.600 dólares, no invertiste más. Así que por eso es muy bueno tener esta franquicia. ¿Y qué hace? Entonces, tú tienes tu franquicia y ahora, me permiten, voy a dibujar aquí, está la franquicia. ¿Y qué vamos a hacer? A crear una red como se hace en todas las redes. Vamos a contarle a un amigo. ¿Qué hay que hacer? Contarle a un amigo. ¿Ya tienes WhatsApp? No, mira, en el 2011 salió WhatsApp. Descarga WhatsApp y por ahí nos comunicamos y yo te envío una nota de voz o tú me escribes y ya no toca esperar un correo electrónico tan demorado que es. Y entonces le contaron a una persona y esa persona le contó a otra y esas otras a otras y ahora más del 75% de los seres humanos usa WhatsApp. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a contar a las personas que existe una franquicia con todas estas características con la cual puede aprender y hacer negocios. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Contarle a otro amigo, contarle a otra persona, contarle a otra persona. Y de esa manera yo voy a empezar a crear una red. ¿Quién se encarga de darle los servicios a ellos? La compañía. Yo no tengo que enseñarlos porque para eso yo pagué una franquicia en la cual me educo, en la cual aprendo y la misma franquicia que ellos compraron les va a educar. ¿Y qué va a pasar? Ahora mi siguiente trabajo es enseñarles a ellos a que ellos expandan su franquicia y que ellos puedan ganar. Y de esa manera empieza a posicionarse. ¿Cuánto puede durar este crecimiento? Depende de ti. Horas, días, semanas, meses, años, va a depender mucho de ti. Por eso te felicito que hayas llegado hasta este espacio porque vamos a construir una red. Listo, ya tenemos claro eso. Voy súper rápido. Ahora yo te voy a hacer una propuesta indecente en los negocios. ¿Por qué es indecente? Porque a la vez de pronto ni me la vas a creer. Es una propuesta indecente para hacer negocios. ¿Por qué indecente? Porque va a ser algo loco, porque va a ser algo extrovertido, porque tal vez el cerebro no lo va a captar, va a decir que no. Por eso es algo loco que hoy quiero que escuches. Para eso quiero saber si estamos con la mejor energía, si estamos conectados. Gracias, Claudio, se escucha excelente, perfecto.
Listo, bien. Regálame un 777 de energía, de abundancia, de prosperidad, de éxito, de que estamos conectados, de que estamos presentes. Gracias a todos ustedes. Perfecto, bien. Entonces continúo y paso a nuestras diapositivas. Voy a compartirte cómo construir una red en 10 meses. En un año lo vamos a hacer, en un año. No te vayas a rendir hasta que cumplas este año. Bien, entonces voy a subir esto por acá. Voy a subir esto por acá. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Es muy sencillo. Entonces, vamos aquí a colocar el mes 1, el mes 2, el mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11 y mes 12. Algunas personas ya me han escuchado esta información, pero qué bueno que la vuelvan a estudiar para que la retroalimenten. Tenemos 12 meses. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos años trabaja una persona normalmente? Yo antes trabajaba en la policía y mi pensión iba a ser a los 25 años. A los 25 años. Es decir, que tenía que trabajar 25 años para irme con una pensión, pero era como de $300 después de 25 años en la policía, ¿no? Porque era un servicio de 24 horas. Normalmente una persona tiene que trabajar 40 años, 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 años para lograr una pensión o lograr una libertad financiera o lograr ganar más de 1,000, 2,000 o $3,000 mensuales, ¿cierto? Yo te voy a enseñar o te voy a compartir, más que enseñar es compartir, cómo hacer este negocio mínimo en un año. No es que en un año vas a parar y no vas a hacer nada, pero vas a tener libertad en un año. Ya les está apareciendo y les hace, como dice Juanjo, sentido. Ya les estás 45 años, 50 años. Ya les hace sentido dedicarse un año a lo que tenga que hacer. Por eso es indecente, donde yo le digo, listo, si quiere trabaje allá 40 años o 25 años o no sé en cuánto lo pensione. Pero yo lo estoy invitando a un plan de un año y se lo voy a enseñar súper fácil. Bien, por eso hay que usar las herramientas y simplemente seguir este sistema. A un año es la propuesta. Yo llevaba 14 años y unos meses. Me faltaban mesecitos para la pensión y para recibir vivienda militar. Lo más fácil para mí era quedarme 10 años más y ya quedaba pensionado. Y cuando yo veo este plan y yo le dije, ¿en un año? Sí, en un año. Yo le dije, listo, en un año vamos a hacerlo. ¿Y qué hicimos? Hacerlo. Y en el año pasado, 2020, facturé lo que me iba a ganar en 5 años en la policía. Imagínense, no es que esté mal, ¿no? No estoy diciendo que usted se retire de su trabajo, el que me está escuchando, no. Solo estoy diciendo qué me pasó a mí y qué puede usted hacer con el tema. ¿Cuál es su trabajo en la franquicia para construir su red? Yo lo voy a colocar con otro color por acá. Que usted cada mes, o sea, lo voy a decir súper lento, pero podemos ir muchísimo más rápido. Con la red digital es más rápido. Que usted en su primer mes, cada mes, durante 12 meses, usted va a invitar una persona directa. Una nomás. Obviamente, aquí invitamos 3, 4, 5, 10, 20, 50. Yo he visto gente que invita 100 personas mensuales directos para conocer la franquicia, y está bien porque están las oportunidades. Pero hoy yo te voy a decir lo más lento, o sea, nivel tortuga, una persona. ¿Y qué le enseño a esa persona que haga en su siguiente mes? Pues que ella haga lo mismo que yo estoy haciendo, estudie su franquicia, aprenda de inversiones, aprenda de trading, aprenda de todo, y que se dedique a estudiar durante un mes para que esa persona invite a otra persona, a una. Entonces ya diríamos, si uno, que soy yo, y uno invitado en el primer mes, ya somos dos. Y esos dos, cada uno invita a uno, ahora somos cuatro. Y esas cuatro personas, el siguiente mes, invitan uno, ahora son ocho. Pero recuerde, o sea, súper lento, aquí nosotros invitamos muchos más. Solo quiero que veas cómo en un año uno puede construir una red. No te afanes, no te afanes. Número dos, saludos Anita Mezquita, allí en Duitama, saludos mi querida Lier. Entonces, vamos a ver ahora 8 personas que invitan a uno, un mes, tenemos 30 días para invitar a uno con nuestras presentaciones, con nuestro Zoom, con nuestros videos, con todas las estrategias que manejamos. Ahora son 16 y por ende serán 24, y es, perdón, 16, 32, después serán 64, después serán 64, 128, después serán 256, después serán 512, después serán 1024 personas en tu red, 1024. Después serán 2048.
Y después serán 48 y en un año tendremos 4.096 personas, invitando cada uno a uno. ¿Cuántos invitaste tú en el año? 12. Cada mes invitabas uno y cada vez invitabas uno. ¿Te estás dando cuenta del poder de construir una red? Aquí en Billonarios Pro invitamos 3, 4, 5 personas, todos invitando de a 2, de a 3, de a 1. ¿Qué pasa si esto se hace semanal? Tunja presente, saludos. Rico encontrar a trabajar en Tunja. La gran Ximena, saludos, saludos. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay de trabajar un año a trabajar 25, 40 años? Totalmente. Claro, este año va a ser día y noche, Semanas Santas, Navidad, cumpleaños, donde vamos a estar enfocados. Pero es que es un año de tu vida. No te alejes de tu líder, de tu patrocinador, del sistema, del equipo. Date la oportunidad, trabaja un año y que el año diga, no, no me funcionó, pero le di todo el año, o sea, honestamente trabajé todo el año y no tuve resultados, entonces no funciona. Pero te lo aseguro que en 2, 3 meses, nomás con 2, 3 meses enfocado todos los días, tú vas a cobrar lo mismo que has ganado en la actualidad o mucho más. En 6 meses vas a doblar tus ganancias, etcétera. Entonces, esto es lo que quería mostrarte, esto es lo que quería decirte. Y está en tus manos. Gracias por ahí. Voy a compartir ahora sí nuestras diapositivas que no van a tardar mucho, que se me hicieron por acá. Creo que están aquí. Ustedes me confirman si se están viendo por acá ya. Me dicen si se ven las diapositivas de plan de acción. ¿Me pueden confirmar? Hola, 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 me confirman por acá, listo, sí se ven, ok, listo, ya se ven. Este es nuestro plan de acción y voy a correr con los siguientes 8 minutos. Un plan de acción, nuestro plan de acción es muy divertido, muy sencillo, muy didáctico, así que toma nota, es plan de acción de Billonarios Pro. Entonces, hay que tener en cuenta qué, por qué y cómo. Aquí contándoles una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en el trabajo que les contaba, y llegaba a atender un caso, una situación, y cuando fui a la escuela de investigación criminal, lo primero que nos decían cuando llega un caso es quién, cómo, qué, por qué, y esas son preguntas claves, y uno dice, eso es para todo en la vida. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? Para todo es este preciso espacio de nosotros hacernos estas preguntas. Entonces, ¿saben qué entendí? Que esto es muy fácil, que esto es muy fácil, solo es hacerlo. Es tan fácil que no lo hacemos, es tan fácil que podríamos abandonar. Entonces, vamos a estudiar qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Recuerda que este es un proceso, esto es un proceso. Recuerda que en un mes tuviste un invitado, un socio, pero en un año puedes tener 2.000. O 1.000, o 500, o 300, pero con un equipo de 360 personas ganas 30 mil dólares. ¿Sirven o no sirven? Mensuales. ¿Y qué hay que hacer? Contarle a otras personas, así como nos contaron de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, y construir nuestra red, y a la par ir haciendo nuestras inversiones. Entonces, todo es un proceso, no te afanes, no te estreses. No, pero es que yo no he invitado y no me ha funcionado y yo no sé llamar. Tranquilo, disfruta y vive el proceso. Solo que es un año accionando, ¿listo? Es un proceso, vive el proceso y vas a llegar muy lejos. Normaliza la industria. Ayer estaba en Instagram, miren lo importante de hacer lanzamientos de negocio todos los días y de contar el negocio todos los días. Netflix es la empresa número 10 de las empresas que más facturan en el mundo. El año pasado era, perdón, el mes pasado era la empresa número 10 porque ellas van variando. Pero Netflix está entre las 10 empresas que más dinero mueven y que más usuarios tienen en el mundo por cantidad de suscriptores. Y entré a Instagram a subir el flyer de esta capacitación y me salió publicidad de Netflix para que viera la tercera temporada o cuarta temporada de La Casa de Papel. ¿Por qué una empresa que está entre las 10 empresas más costosas del mundo hace publicidad y tiene suscriptores y tiene descuentos y tiene promociones? ¿A ustedes le ha pasado que amigos suyos venden cuentas de Netflix? ¿Por qué? Porque es algo normal. Ellos se ganan una comisión pequeña, pero se la ganan. Hay personas que dicen, no, es que yo no cuento lo del marketing porque yo todavía no sé. ¿Tú crees que las personas que venden Netflix
saben grabar una película, una serie, saben cómo las hacen, saben cómo es un guión, saben cómo mantienen los servidores, saben cómo se configura para que esté en línea. No, ellos lo único que hacen es compartir la suscripción y se ganan una comisión. Esto es algo normal. La otra vez que tenía un préstamo en el banco Ave Villas, ahí haciéndole publicidad, me dieron el préstamo y después me llamaron, señor Javier Chaparro, invite a más amigos a que saquen préstamos aquí y nosotros le vamos a dar unos puntos, esos puntos se vuelven en dinero y ese dinero usted lo redime en intereses. ¿A cuántos tengo que invitar y cuántos puntos me dan? Los bancos lo hacen, referidos. Cuando tú vas Uber, te dan referidos. Cuando tú vas a Rappi, referidos. Cuando tú descargas Bit, puedes referir. En las universidades, invita a una persona y te vamos a dar 10% de descuento en la matrícula. Vemos hasta en el tema de canino, ahora que está de moda, bueno, ya varios años, pero es una tendencia el tema de tener su mascota. Y invita a otro amigo mascota y te vas a dar o te vas a tener un descuento en la purina, en la siguiente atención. O sea, esto es algo normal. Hay gente que dice, es que me da pena, me da oso. Sí, es entendible. A mí también me da pena y me da oso. ¿Por qué? Porque pensaba que era ser, lo veían a uno como que estaba mal de plata estar haciendo estos negocios. Al contrario, esto es para hacer grandes proyectos e invitar a más personas. ¿Por qué? Porque es una oportunidad digital de hacer negocios. Entonces, no te dé pena, te debe dar más pena que otros estén ganando y tú no estés haciendo nada, que seas solo un usuario. Así que tranquila, tranquilo, normaliza la industria. Yo le digo a las personas, ¿te gustaría ser parte de una franquicia digital que tiene educación financiera, educación en inversiones, crecimiento personal, desarrollo de habilidades, el tema de turismo y está incursionando en más aplicaciones? Y yo tengo una franquicia, soy dueño de una de las franquicias y la estoy posicionando en Colombia y en Latinoamérica. Y estoy ocupando un socio que sea visionario, así como tú. ¿Estás listo? Las franquicias son estas y estas. ¿Quieres ser mi socio? ¿Ya? ¿Por qué nos va a dar pena? ¿Listo? Entonces normaliza la industria. El network marketing versus el negocio tradicional. Que lo hablábamos ahora con el ejemplo de McDonald's, pero vamos a ver aquí un poco más profundo. La infraestructura de un negocio normal, de un negocio tradicional, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tienes que invertir? ¿Cuánto tiempo te va a llevar construirlo? Nomás mi mamá mandó a arreglar unas cosas por allá en la casa, arreglar unos vidrios y duraron como 2 meses. ¿Y cuánto le costó? Solo para arreglarlos. Entonces, si tú vas a empezar una empresa, un negocio, un restaurante, una panadería, una venta de ropa diferente a la industria del network marketing, la estructura, grandes inversiones, vas a necesitar empleados, solo no lo vas a poder hacer y los empleados te pueden demandar si no sabes de leyes, de normas, por solo regañarlo ya puedes estar incursionando en una falta y eso te va a significar dinero o si lo despides sin justa causa o lo despides mal. Bueno, en fin, tener empleados y aguantarle el genio también a los empleados. Hay gente que dice, uno, aguantarle el genio al jefe, pero también aguántale el genio a un empleado, a unas personas que no tienen crecimiento personal, que son muy groseros, que solo quieren ganar. Bueno, no sé, todo eso. En el network marketing tenemos es un equipo donde, mira, este espacio, más de 100 personas conectadas. ¿Cuántas hay? 102 personas conectadas, enseñándonos, aprendiéndonos, conectándonos y aprendiendo de toda esta industria. Gestionar y creación de empresa. Mire, la otra vez me dio por montar una empresa, se llamaba Comercios Inteligentes, hace como 4 años. Nos tocó pagar a abogados, crear los estatutos, registrarlo en Cámara de Comercio, llevarlo a la DIAN. No, eso, nomás con crearla yo ya no quería hacer nada de tantos papeles que tocaba. Entonces, gestionar esa creación de empresa. Aquí pagas tu franquicia y haces tu lanzamiento en la noche, entras a estudiar trading, copias y pegas y listo, a ganar. O sea, esto es rápido. El riesgo, tú vas a medir riesgo, pero es que dicen, ¿y cuál riesgo tengo? Yo le digo, tiene todo el riesgo de perder si no hace nada y tiene todo el riesgo de ganar si hace todo lo que le digo. ¿Cuál de los dos riesgos va a tomar? Y nos fuimos. Mayor venta, mayor inversión. ¿Por qué? Como les decía, si yo compro una franquicia de McDonald's en el norte de la ciudad y quiero colocar otro punto en el sur de la ciudad, tengo que invertir más. Y si quiero ganar más, tengo que invertir más. Aquí con la misma inversión puedes ganar muchísimo más, $149 mensuales y gano $1,000, $2,000, $5,000, $10,000. Atajos, perdón, altos costos fijos, la luz, el agua, los empleados, el arriendo, los impuestos, volverle a reinvertir. Aquí solo son $149 y lo de la sala de Zoom para que salgas bien. Mire la diferencia en ganancias, que era más o menos lo que veíamos ahora.
En el network marketing versus el empleo. Yo trabajé 14 años, 14 años, o sea, salí del colegio, puse el pie después del prom, me gradué por ventanilla y ya el otro día estaba trabajando, ya, prestándole el servicio a la patria. Vi cosas que ojalá ustedes nunca tengan que ver, conocí cosas, situaciones, conozco el mundo de la noche es un mundo diferente al día. Y cuando a mí me muestra mi patrocinador, me dice, es que usted en su primer año puede ganarse $500, 1,5 millones. Yo le digo, pero si llevo 8 años, duré 8 años ganándome 1,200,000 en Colombia, trabajando 24 horas regañado, por allá a veces tocaba ir también al monte, a radicaciones, bueno, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y yo le digo, $500 extra, me suena, me suena. Después, en el segundo año, yo puedo ganarme $1,500, mientras que $700 en el empleo. Yo me gané $700 después de 8 años y medio. Me tocó ir a hacer curso de ascenso. Gracias a Dios nos dio pilera y pasé al curso de ascenso entre 35 mil personas, dieron 2 mil cupos y ahí Javiercito estaba, tenía uno que estudiar, pero eso es más de mentalidad. ¿Y qué pasó? Me gané $700, después de casi 9 años, $700. Y aquí en el segundo año te ganas $1,500 mínimo. Yo me gané $1,000 a los 41 días, porque yo sabía que esto tocaba hacerlo, era en serio, o sea, si me metía y me arriesgaba a invertir o a comprar esta franquicia era para no dormir unos días, pero hacerle y ganar. De hecho, cuando yo empecé a ganar eso, yo dije, aquí en un mes ascendí lo que en el trabajo que tenía, no podía decir el nombre en ese momento porque todavía estaba activo, en 40 días gané más de lo que me gané en 14 años y sigo ascendiendo, ¿bien? Vamos por malo, en el tercer año de construir esa red te ganes $4,000. Yo no sé tú qué haces, pero en tu trabajo te aseguro que ni en sueños vas a llegar a ganarte $4,000. Máximo $1,000. Y eso tienes que haber estudiado y recontraestudiado. Yo tengo compañeros de la institución que estudiaron y ¿saben cuánto le subieron el sueldo? Cero. Cero. No importa que tenga la profesión, sigue con lo mismo. Listo, entonces 4 años, 5 años. Aquí dice que en 4 años uno se gana $8,500 y en un empleo hasta $3,000. Mi mamá trabajó toda su vida y nunca ganó más de $400. Lo mismo mi papá, lo mismo mis amigos. Compañeros que se pensionaron en grados importantes no ganan más de $4,000. Generales, coroneles, mayores. En el caso mío, de pronto en el área en que tú trabajas, medicina, no sé si les pase después de pensionados o después de 20 años ganar esto. O 30 años. Yo he visto gente que se pensiona y en vez de ganar más, ahora gana menos. Listo. Esto es un negocio y como esto es un negocio, tú también debes darte cuenta que eres el dueño del negocio. Así que hay que estudiar crecimiento personal. Mire, libros, libros y más libros allá de fondo y audios. Ingresos residuales ilimitados. Tú este mes te puedes ganar $1,000, pero también te puedes ganar 2,000, pero también te puedes ganar 3,000. Hace unos meses una amiga me dijo, Javier, tengo que buscar un lugar a donde vivir y estaba buscando unas casas, pero todas feas. Yo le dije, no, más bien fírmese 2 personas, ya se ganó 1,000,000 de pesos y con 2 personas al mes paga su mensualidad de un apartamento en un lugar bien bonito, bien agradable, bien chévere y listo. Te da libertad de tiempo, podemos hacer el negocio en la casa, podemos hacer el negocio en un restaurante, podemos hacer el negocio en otra ciudad, en otro país. Bajo riesgo, yo hago una presentación y la gente me dice que no, ya. ¿Cuál fue el riesgo? Pues nada. Y si la presentación de pronto es un video y yo llamo 2 minutos a preguntarle qué le gustó más, pues ya ahí va bajo riesgo. Bajo costos de inicio, $800 o $1,600 a comparación de otros negocios. Resiste las crisis económicas, total. En la crisis que tuvimos en la pandemia, o sea, súper claro, este negocio creció más que cualquier otro negocio tradicional. Beneficios fiscales, vas a tener beneficios fiscales porque las personas que más ganan vas a tener unos beneficios, ya tú lo vas a estar aprendiendo. No tienes jefes, aunque a veces el liderazgo parece un jefe, pero no tienes jefes. Nadie te dice, son las 6, ya te levantaste, ¿por qué no te pusiste el uniforme? ¿Qué pasa que no has hecho las 30 llamadas del día? No, aquí nadie te obliga. Y además es súper divertido. Ayer estábamos en Hora de Fuerza con unos socios y colocamos música electrónica, pran, pran, pran. Y entonces bailábamos, pues no es que nos pusiéramos a bailar, sino ahí en la silla llamábamos mientras nos contestaban, mientras escribíamos en WhatsApp, teníamos buen ambiente, ¿cierto? Entonces es divertido. Bueno, ¿pizza o qué?
¿cierto? Bueno, el que haga esta llamada se gana tal cosa. Entonces es súper divertido. Cuida la energía, cuida de tu energía, es muy importante. Pilas, información versus opiniones. Hay personas que le creen más. Termina una capacitación de esta y la mamá le dice: ay, mi hijo, no se ponga eso, eso son mentiras. Y le creen más a la mamá que a alguien que está teniendo resultados y ha vivido un proceso. Cuida tus energías. Una vez escuché un audiolibro que se llama, y está el libro, pero yo escuché el audiolibro, se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. En las 21 leyes hay una ley, creo que es la 12, dice el círculo íntimo. ¿Quién es tu círculo? ¿Con qué personas te rodeas? Cuida tu energía. No le creas a las personas que no tienen resultados. A tu amigo el vago, a tu amiga la peleona, a tu amigo el de las farras, al que está endeudado. No, créale a las personas que estamos haciendo este negocio. Entrega, perdón, entra en la energía del equipo. Zoom, zoom, videollamada, entrenamiento, entrenamiento, y tú no entras, pues entra en la energía. Si el equipo está en horas de fuerza, si están llamadas, si es el Mixler, si es la capacitación, edifica, promueve, que entre una nueva persona, bienvenido, qué chévere que estés aquí, vas a vivir un bonito proceso, no te vayas a rendir, vas dando la información. Entonces, entra en la energía del equipo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Este es tu negocio. Escribe las 100 razones de por qué hacer este proyecto. Escríbelo, escríbelo. Porque quiero ganar, porque quiero libertad, porque quiero pagar las deudas, porque quiero estar bien, porque quiero conocer el mundo, porque quiero ser gran líder, porque quiero ser trader, porque quiero posicionar marca, porque quiero tener mi carro, mi BM, porque quiero tener un mejor apartamento, por darle libertad a mis hijos, por tener siempre dinero en el bolsillo y en la cuenta, por aprender, por ser innovador, por estar en la economía digital. O sea, escribe tu por qué. Muchos por qué. Hay un millón de excusas y te invito a que hoy coloques en un post de Instagram o en un texto o le envíes un mensaje a algunos amigos. Un millón de excusas o un millón de dólares, pero las dos jamás. Tú cuál quieres. Es más, para abrir una conversación con alguien: hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué prefieres? ¿Un millón de excusas o un millón de dólares? Pero las dos no se pueden tener. ¿Cuál escoges? Listo, te invito a una videollamada a las 3 de la noche. Nos van a enseñar esto. ¿Listo? Para mí ha sido un gusto compartir contigo este espacio muy agradable, muy chévere, muy interesante. Pero hoy tenemos la participación de una gran líder, una mujer súper empresaria, una mujer que tampoco creía en estos temas digitales, en estos procesos, pero se dio la oportunidad. Esa admiración, firma, ayuda, construye equipos, escala sus rangos. Así que en este momento yo les voy a pedir con mucha energía, con mucha actitud, que llenemos este chat de muchos 7777 porque vamos a recibir en sala a nuestra líder, a nuestra amiga, a nuestra próxima esmeralda de la compañía, la gran Aleja Jaramillo. Aleja, muy buedos días, gracias por estar acá. Te cedo el micrófono y atento a tomar nota aquí de todo lo que nos vas a enseñar. Bueno, dame por favor por aquí, anfitrión. Listo, perfecto. Buenos días, Javier. Qué información, mi líder, nos acaba usted de dar. Definitivamente entender desde el día uno que estamos en el mejor vehículo, que estamos en la mejor oportunidad, es entender y darle forma a lo que tú ya viste, lo que tú ya sentiste, lo que tú dijiste: yo tengo que arrancar, yo tengo que hacer esta inversión, yo tengo que emprender en la era digital. Y bueno, gracias, gracias por esa información de tanto valor. Aquí estaba tomando nota porque definitivamente siempre estamos en modo aprendiz. Para todos, súper, súper bienvenidos. Voy a compartir con ustedes un espacio donde vamos a reforzar ya en la parte del cómo. ¿Listo? Ahí me están viendo, ¿sí? Dicen por aquí que no se ven. Me cuentan si me están escuchando bien, por favor. A ver, yo miro. No hemos visto de dónde están conectados, de dónde son estos socios nuevos. Súper Está bien, bonito, mi líder. perfecto. Se escucha. Ok, Colombia, Bogotá, Medellín. Está Súper, bonito. Sería súper, la súper bien. cita, Bueno, la de de la mitad, Minnesota, cita, ponlo en Miranda, blanco, el mi resto está bien. Miranda. Súper bienvenida por acá. Listo, Panamá, Chile. Bueno, qué rico, qué rico. Definitivamente estamos en todas partes del mundo, en todas las partes de Colombia. Y pues ya tuvimos una información muy importante de primero entender a dónde, o sea, a qué industria fue la que tú decidiste pertenecer. Quiero que escriban en el 7 a Javier: gracias, 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 con ese 7 de muchísimo agradecimiento por esa información que ustedes definitivamente se llevan ya hacia dónde es que vamos, porque yo les voy a mostrar el cómo.